Ahí debe ser una pajita. No ha llegado el agua todavía. ¿No ha llegado? No. Dale, cabe ahí. ¿Y ya llegaste al agua? No, sí. ¿Qué aquí está más hondo? Es grande. ¿Por capa de espejo? Venga, bueno, no tenga, sí está. Está bien. ¿Hay buena penca? Sí, sí, vamos acá. ¿Cuántos van ya? Como 3, 4. No, me están. A veces ya van 5. ¿5? Ahí, ahí queda, hasta ahí que le dan. Bueno, amigos, entonces, por acá estamos, miren. Siempre, ¿verdad? Llevándoles contenido hasta la pantalla de su teléfono celular, de su tablet o de su computador. Aquí estamos en el manglar. Para que ustedes vean para que atrás. No, ya, ya se estaba retrocediendo la pilita. Ahí anda, miren, para que vean que es plan y ladera. Aquí andamos en los manglares. Así es, siempre, digamos, realmente haciendo su trabajo también, vea, porque para que vean, vea que no es fácil. Cuando ve usted un reportaje en Noticias 4 Visión, usted solo ve realmente quizás 2 minutos, ¿va? Pero para hacer esas imágenes, para hacer ese contenido, realmente es algo bien complicado, en el cual pues ahí Raquelita creo que es una de las más sobresalientes, ¿verdad? Es como que como la más digamos con quizás la trayectoria, ¿verdad? Ya llevamos un poquito más de años de experiencia, aunque hay compañeras que han ingresado y la verdad están haciendo muy buen trabajo, pero aquí andamos con Santiago y ahora Morris, que también está ya aventurándose al mundo del periodismo. Así es que, conociendo acá el trabajo de don Felipe y don Juan, vamos a llevarlo después a sus pantallas, pero aquí en el canal de Tano 503 van a encontrar un poco de contenido sobre el reportaje que estamos haciendo, para que lo vean y estén pendientes. Excelente, así que pues vamos a continuar ahí. Vamos a ver ahí el trabajo de don Felipe y de don Juan José. Ahí para que observen solo que el amarre es. Ahí está entonces don Juan José, miren, para que vean más o menos cómo es que se rebusca para ganarse la vida ahí sacando los punches, ¿verdad? No está fácil para don Juan José. Esto comer esto, está fregado. Está tremendo. Mire, todavía afuera del brazo. Todavía está ahí, llega. Es de lo hondo brazo, que tiene. Se me va todo el brazo y este se va más. Híjole, pues no. No, ese no lo vamos a poder sacar. Dos cuartas más. Sí, no, tan difícil este animalito. Sí. Claro, espero si vamos a ir a ver. Vamos, de todas maneras, para allá.
porque allá tal vez podemos hallar más pacho o más hondo. Sí. Pero allá está más cerca el agua. Ajá. ¿Está hondo? ¿Cambian de lado? ¿Más usted para acá o no? Dele. Ahí están los puntos, los otros. ¿No? ¿Te gana una? Sí. ¿Estás en Germán? Germán. ¿Sí? Pizorra, que le dicen. ¿Eh? Sí. Ahí está allá. Ah, pues sí, lo conocemos. Ahí no sé yo.
te voy a salir ahí, bro. Bueno, amigos, entonces hemos finalizado este pequeño video, ¿verdad? Bueno, no tan pequeño, pero queremos siempre, ¿verdad?, mostrarles la forma como es que se ganan la vida. Bueno, en este caso, don Juan José y don Felipe. Y, por supuesto, también cómo es que hacen ese gran trabajo el equipo de Noticias 4 Visión. Ahí, Raquelita ya se tuvo que enlodar, ¿verdad? Ya. Ya con las botas puestas, por supuesto, ¿verdad? Ya nos enlodamos para conocer parte del trabajo que ellos hacen, así que estén pendientes de Noticias 4 Visión y suscríbanse al canal de Tano 523. Así es, claro, así que esta semana ahí esté pendiente de su televisión ahí, ¿verdad? Para que vea el reportaje en Noticias 4 Visión. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes hasta el final. Muchísimas bendiciones, se nos cuidan y nos vemos en el próximo video. Adiós.